Yo ya me comí dos platos, lo pasamos genial, lo disfrutamos un montón. Está lleno de argentinos, ¿no es cierto? ¿Mucho argentino? Sí. No, argentino. Tiene mucho todos los años. Y esperemos que lleguen más. Van a llegar muchos más, a mí me encanta, ya saben que soy embajadora acá de Palladium. Y les quiero mostrar cómo está la playa hoy, así de película, como pueden ver. Estuve todo el día en el agua, ya me voy de... La paella de Juancito, que nos preparó especial, acá en el Gran Palladium. Esta paella, pero por ahí fui yo también. Puede ser que haya una mano. Robert llegó un ratito antes y nos preparó esta de ese. Obvio que Juan ayudó. Ahí va. ¿Quieres probar? No. ¿Ah, sí? ¿A la mar? Bueno, esta paella la habíamos preparado para Caro y no sabíamos que íbamos a otro lugar. Entonces ya vamos a empezar a compartir con todos aquellos que quieran probar. Sí, ¿quién quiere probar? Tenemos muchos integrantes del... ¿Quieren probar un poquito de paella? ¿Quieres probar some? Sí, bueno, ¿qué vamos a convidar? Vamos a darle vida a esta paella espectacular. Tiene que arrancar. Ahí no lo tengo, pero ya puede tomar. Le dije en inglés, pero me parece que son de Rusia. La tenemos sirviendo la paella, ¿eh? ¿Tienen un poquito? No, gracias. Hay que probarla. Tiene langosta, todo. Sí. Se prepararon a Caro y nos fuimos a comer sin saber a otro lado, así que estamos con culpa. Queremos que se la coma alguien. Bueno, toda la playa tiene que comer paella. Vamos. ¿Quién quiere probar? Este es el primer plato. Vamos a...
En un rato tenemos que tener la fila acá llena de todo. Un sacana, sí, sí. Ya lo desafiamos un partido juntos. Nada más y nada menos. Y le dije que le iba a cagar a patadas. Va a ser el precio de la paella. A ver. A ver, a ver. ¿De qué se trata la paella? Sí. A ver. ¿Cumplió? Buenísima, Juan. Vamos, Juan. Fenómeno. Buenas, ¿cómo le va? Simón, ¿todo bien? Todo bien. Nosotros acá disfrutando. Vamos a probar nosotros. ¿Me ayudás, Beltrán? Trae un plato, por favor. ¿Vas a probar la paella, amor? Para nosotros. Está buenísima la verdad. Sí, ahora te lo muestro. Bueno, listo, está contratado. Pensaste que sí, ahí. Voy yo con eso, me voy para adentro, papá. Chao, solo gracias. ¿Querés que te ayude con Anita o podés robarte? Sí, o me das vos. Ahí está, me gustó ese momento romántico. Pero sigue alimentando. A ver, exactamente. Está buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo. ¿Tiene una pinta? Buenísimo, buenísimo. Tiene como el de la cosa. Del 1 al 10. 25. Y Robert es un entendido el tema, ¿eh? Tampoco está hablando acá. Está buenísima. ¿Sí? ¿La vamos a testear? Para mí, Male y yo tienen que probar. Les voy a hacer una especial. Yo estoy muy llena. O sea, hicimos room service. Comimos en el Poseidón y vamos a comer de nuevo acá. Un papelón. Amor, mostraste el día hermoso. ¿Hacemos saludar? A ver, Anita, bien de verla. Anita la tenemos dormida. Todo el vuelo se portó espectacular. Anita durmió. Vení. ¿Estás contento, Vení? ¿Vas a hacer snorkel? No. ¿Cómo no? Como cuando me quemé comiendo un chipá. Pero no tiene nada que ver, en el agua no te vas a quemar, vas a ver pececitos. No, no. Me voy a meter al agua. Ahí está, Beltrú. A ver, yo tengo la cámara. Opa. 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 Vamos. Opa. Vamos. A ver. Amor, tenés que dar la opinión, ¿eh? Yo soy muy exigente con esto. Vení. Está rica, le tenés que decir allá al cocinero. Maravilloso, ¿eh? Espectacular. Si vamos a comer todos los días así, nos vamos a ir con 10 kilos de más. Lo único que le digo, 10 kilos de más. Es una de esas, voy a necesitar más grande para llevar así. Se van a comer más, lo digo. ¿De dónde es el muchacho?